te estoy viendo a ti. Y estoy viendo toda la carretera. Y estoy viendo los gritos de los niños y de los padres y de los ancianos y de todo. Lo oigo. Porque eso era un puro grito. Nos acercamos a coger los tomates. Y cuando se nos quitó la gana los tomates, estaban las tripas fuera. Y una niña chica mamándole. Seguimos andando y todo el que pasaba, la niña se quedó allí. Nadie se hacía cargo nada más que del mismo. Íbamos pasando y como ellos tiraban, a matar a quien fuera, ya está. Hay un bombardeo aquí, pues ya está, se ha hecho el bombardeo, han caído los que hayan caído. Vamos a parar un poco y más para abajo, esperamos otra vez. Cada uno corría lo que podía, pero a veces no podíamos porque no nos dejaban. Los montes se desplomaban, la gente gritando, la carretera muy estrecha. El que se desviaba un poquito, ese se caía. Gracias a Dios estoy aquí, estoy bien. Me he casado, tengo a mis hijos, bien. Pero eso no se olvida nunca. Eso, fíjate tú, cómo se va a olvidar. Cuando oscurecía ya era que no se veía un arma por la calle. Málaga se quedaba paralizada. Ni bares, nada, paralizada. Nos acostábamos vestidas. La señal de alarma era la campana de la catedral, que era uy, campana de rebato. Entonces nos levantábamos, corriendo al refugio. Echábamos una hora, media hora, lo que estaba el avión bombardeando. Todos los días bombardeo. Y además decía Kipo de Llano por la radio que no había que dejar uno libre, solo, que había que matarlo y acribillarlo a todos. Decía, malagueño, maricones, ponerle a la luna los pantalones que esta no se voy a bombardear. Sí, vosotros, canallas, anarquistas de Málaga, esperad a que llegue allí dentro de 10 días. Esperad. Me sentaré en un café de la calle Larios a beber mi cerveza y por cada sorbo que tome caerán 10 de los vuestros. Fusilaré a 10 de los vuestros por cada uno de los nuestros, aunque tenga que sacarlos de la tumba para fusilarlos. Desde julio hasta febrero, que transcurren 7 meses, van cayendo distintos. Cae el campo de Gibraltar, cae la campiña sur de Sevilla, cae Granada. Pues esta gente, conforme van cayendo, van huyendo y se van refugiando en Málaga. Llegaron a registrarse alrededor de 60.000 personas. Era muy difícil tanto abastecer como alojar a tantas familias que con frecuencia eran mujeres y niños, era población fundamentalmente civil. Se albergaban donde podían.
En ocasiones tenían familiares en Málaga o en otros pueblos de la costa que los acogían, y otras veces pues no había sitio y dormían en la calle. Lo primero que hicieron fue abrir conventos, abrir establecimientos eclesiásticos, y no pudo hacerse otra cosa que abrir la catedral, aunque antes se habían tapiado las capillas para preservar su importante patrimonio artístico. Estos refugiados venían contando experiencias que habían vivido en sus pueblos, experiencias terribles que ellos iban transmitiendo a la población malagueña. Cuentan lo que ven, y lo que ven es que las tropas entran, los falangistas actúan y fusilan a mansalva, asesinan y violan. En el castillo se tiró una madre con dos hijos, al castillo de Málaga. Y antes que venga un moro y coja a mi hija, yo la mato. Porque a ellos le dieron carta blanca. Ellos entraban en los pueblos y eran patrones. Tenían el privilegio de saquear durante la primera o las dos primeras horas de la ocupación de una localidad. La prensa de la época publicaba cómo se vivía en la España fascista, cómo a las mujeres les rapaban el pelo, cómo no había comida, cómo se estaban produciendo fusilamientos masivos. La población vivía en una situación terrible de pánico, y a esto se le unía también el hecho de sentirse desprotegida, porque las tropas que tenían que defender esta zona pues tenían poca munición y poco armamento, de manera que en cierto modo se veía venir la catástrofe. Se vio que la situación era muy crítica, y los días 3, 4 empezaron a caer los frentes que ya estaban más cercanos a la ciudad. Es una ciudad que la propia República da prácticamente por perdida, una bolsa republicana, pero que está cercada completamente por fuerzas fascistas, tanto desde la parte oriental de Granada como de la parte occidental y norte. Todas las autoridades huyeron, salvo el alcalde, el alcalde socialista de la ciudad, que sí se quedó. Dicen los especialistas que el miedo es la emoción más contagiosa que hay, que llevó a muchas familias a imitar a los que primero habían salido, o a los que estaban situando sus bultos en las puertas de las casas. Se produjo un caso de histeria colectiva absolutamente. No hubo una autoridad que organizara la evacuación y la huida. Fue absolutamente desorganizada y locamente desorganizada. La única posibilidad de salida, el único territorio en el sur que le quedaba al gobierno republicano, era la estrecha franja, un pasillo, que es la carretera que une Málaga-Almería. La gente empezó a concentrarse en el centro, en la Plaza de la Marina, y por la tarde, ya anocheciendo, pues el 7 de febrero, el lunes de carnaval, salió huyendo hacia Almería. Cuando nosotros salimos del pueblo, ya estaban entrando tropas para aquí, de Franco. El día 9 salimos nosotros. Salimos de Arena, bajamos por el Castillo Ventamé y fuimos al lago. Íbamos mi padre, mi abuela y 5 hermanos. La carretera iba ya de un hormiguero. La única salida que teníamos era esa.
no se veían nada más que animales, bestias cargadas con colchones, máquinas de coser por el suelo y mucha gente muerta, otros heridos. Eso es lo que nos encontramos. Cuando empezaron, que ahí vienen los moros por Torremolino, que vienen. Mi madre dijo, pues vámonos, vamos ya al parque a coger un coche que nos lleve a Valencia, donde sea. Cuando llegamos al parque, era una banda de gente que venían de todos los pueblos. El que tenía un taxi lo cogía para su familia. Y entonces pues seguimos andando detrás de todo el mundo. Mi tío vino, pero ya vino demasiado tarde, que venía del frente con un camión por nosotros, pues ya no estábamos en la casa, ya no estábamos. Yo le dije a mamá, ¿qué pasa? Que yo quería estar en la casa con mi muñeca. Y mi madre decía, no, es que vamos en busca de los abuelos y de la tita y de papá. Y luego ya nos volvemos todos para la casa y ya tú juegas con tu muñeca. ¿Qué me iba a decir la pobre? No llevábamos nada, íbamos descalzos. Había unas telas, que le llaman aquí toldos, unas morenas para cubrir. Pues ella pidió que por favor le diera uno de los tordos esos para hacerle algo a su hijo, a sus hijos. Y salimos con un baberillo que nos hizo ella en la casa, con eso íbamos, ahí lo llevábamos todo. Lo he puesto. Porque es que no pensarían nuestros padres tampoco que aquello iba a ser mucho tiempo. Otros cogieron hasta los jaguares de las mujeres y colchones y de todo, cogieron, nosotros no. Mantones de Manila que ella compraba cuando yo fuera mayor, lucirlo en la feria. Corchas, lo mejor que tenía en la casa. Todo lo metimos en unas bolsas, pero a mi hermano, esto me pesa mucho, claro, lo que queríamos correr. Mi madre decía, pues tirarlo, y lo tirábamos. Nos fuimos de Vélez a una casa que habíamos alquilado por Río Seco. Y de ella, pues cuando llegó el momento de salir, salimos de ahí, de esa casa. Todo recto y salimos a la caleta. Que por cierto, aquello era un infierno de gente. Porque ya venía gente de Málaga y de la provincia. De Estepona, de Marbella, de Antequera, toda la parte esa. Mi padre, mi madre y cuatro hermanos. Dos varones y dos. Una de las hermanas, 3 años, y la otra 7 meses. Mi padre decía que no se iba porque no tenía nada que temer y que no se salía. Pero como mi madre decía que venían los moros y que venían matando a las niñas, que la venían andando un aceite resino, que la venían pelando. Y mi madre decía, Antonio, pero a ti no te da lástima de 2 hijas que tiene y un niño. Y nosotras llorando porque queríamos irnos porque venían los moros y nos iban a hacer daño. Una vecina de allí, de una casa, que tenía hijos y tenía uno que era carabinero. Y trabajaba en el puerto. Vino corriendo, mamá, coge con lo que pueda, lo más justo, lo más preciso, que nos vamos, que en la aduana hay un letrero que dice sálvese quien pueda. Entonces se fueron ellos, ya dice ellos, mi padre le dio así un poco también, como de repelús, y dice, pues, nosotros también nos vamos. Aquel día había estrenado un traje celeste, no se me olvidará, y unos zapatos blancos, y entonces yo cogí mi vestido y mi zapato, y dice, mi padre, ¿tú dónde vas con eso? Digo, papá, cuando lleguemos a Almería tendré que ponerme algo. Dice, tú coges una manta y anda, que bastante tiene con la manta. Y entonces cogimos una manta y echamos a andar. Hacía mucho frío y lloviendo mucho. Y si nos mojábamos, pues te tendrías que secar como fuera y... Como no podía encender lumbre tampoco, porque la lumbre, bueno, cualquiera encendía la lumbre. Te lloverían las balas allí de momento, ¿no? Todo frío. Frío y hambre y de todo.
Nosotros llorando y mi madre con las piernas como la tenía hinchada, que yo no sé cómo se le reventaron. Y a base de la venda que rompió la manta y así mi madre caminando, caminando, que ahora cuando yo cojo el bastón me acuerdo una barbaridad de ella. Eso no se me olvida. Madres allí ya que no podían ni caminar con los hijos allí dándole el pecho, que dónde sacaba esa savia para darle a su hijo ese amamantamiento. Es que son cosas que te ponen loco. Es que dices tú, es que no lo entiendo. Una mujer, no, como no tenía leche, pues niño, casi muerto, padre hizo un buquete y ahí enterró a su hijo. Siempre se quedan grabadas, siempre. Porque aunque sea un niño, uno es un ser humano y ve una cosa de esa y se compadece de ella. Y yo no sé. Porque no tiene explicación cómo vemos sobrevivido. Es que no tiene explicación. Cómo los niños así habemos podido sobrevivir y salir adelante con esa miseria, ese terror tan grande. De día, escondido, y de noche, aligera. Que mi madre tenía ampolla en los pies. El resto que era de día, bueno, estábamos buscando alguna cosa en el campo para poder comer. Una garroba nos parecía, yo qué sé, un pata negra, ¿no? 8 días y 8 noches, corriendo sin parar y sin comer. Los labios todos negros, así de burbujones. De decirle yo a mi madre, ay, mamá, tengo hambre. Ya mismo vamos a comer, reina, ya mismo vamos a comer. En dos ocasiones que nos pusimos para poder comer algo, nos pisaban los talones y nos probamos hasta llegar a Melilla. Se le había perdido el padre y la madre. Y él tenía 13 años. Y llevaba un hermano chiquitillo con un par de años. Encontró una lata vieja por allí y le hizo una gacha. Allí con la harina y agua. Y se la dio al hermanito. Aquella lata estaría oxidada o mala, que se le puso muy malo y se le murió. Lo enterró debajo un olivo. Me cogieron a mí por aquí y yo me agaché, cogí la lenteja y la hicimos con agua y una olla que había allí también, o algo había, no me acuerdo. No, un cacharro que cogimos de una casa por si teníamos sed, que lo llevábamos con agua. Nosotros no la comimos, que nos supieron a gloria. Y si comía de noche, de día no comía. Y nadie se compadecía de nadie. No fueron ayudados mucho estas personas que huían porque estaban vacíos la mayoría de los pueblos. Además, carecíamos de víveres, estábamos en guerra, era zona de guerra y había escasez. Algunas frutas, pero poco más. De lo que tenía daba. Higos secos. Un pedazo de pan, otra cosa más no había. Y si pasaba por una haza de cañas dulces, pues cortar cañas dulces y a chupar. Del Rincón de la Victoria hasta Nerja, había varias fábricas azucareras, varios ingenios. Entonces había una producción grande de azúcar y de alcohol. En febrero, la caña de azúcar todavía está pequeñita, le daba poco azúcar. Pero los pocos canutos que había, que daban algo de azúcar, la gente lo arrancaba para comerlo. Mi padre iba a coger la caña. A ranurita nos daba y chupaba. Yo ya me dolía las mandíbulas, le daba automática. Quitó hambres y salvó vida porque la gente se escondía cuando pasaban los vuelos rasantes de los aviones, metido dentro de la haza. Y cuando ya pasaron ellos, eso para ver la cantidad de gente que salieron de las cañas, ¿no? Todos los que íbamos por la carretera. Esos eran los llantos, los gritos. El papá, el mamá, esto, el fulano, el otro. Había tanta gente, pues yo de buena primera me veo sola. Entonces empiezo a buscar y veo que mi hermana no está. Miro para arriba, para atrás, digamos, y veo una en todo lo harto que me pareció mi hermana. Me harto de andar voy y luego cuando llego allí no era ella. Otra vez llorando. Me dice, mira, ¿me quiere dar un poquito de manta que tengo mucho frío? El muchacho estaba tiritando. Digo yo, sí, vamos a partirla. Pero tú vienes solo. Y me dijo, sí, yo vengo de Antequera, pero se me ha perdido mi padre, mi madre y dos hermanos. Digo, ¿y cómo lo vas a buscar? Dice, yo qué sé, yo voy a seguir para adelante a ver si puedo. Pero yo ya no sé lo que fue de él. Mi hermano, el pobre, se perdió. Mi madre no quería ya más correr. Hizo volver a mi padre en un camión
hasta donde mi hermano se perdió. Entró en una casa y encontró un saco con arroz. Cogió un poco y lo llevaba para cuando encontrara a su madre, que se lo cosiera. Camiones que pasaban con niños, que la madre lo subía, porque esperaban llegar a Almería y reencontrarte con ellos. Pero algunos te encontrarían, pero la mayoría no. Yo estuve trabajando en la herida con un hombre, en la carretera de Málaga a Almería me perdí, y me recogieron una familia de aquí de la herida. Dice, pero yo no sé de quién soy.